Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a comenzar la clase del día de ahora. Espero que vengan preparados, espero que vengan con muchas ganas, con mucha disposición para escuchar el tema, para reforzar este tema, que es el siguiente tema de gramática que tenemos en esta unidad 3. Comenzamos el día de ayer, ¿ok? Entonces hoy vamos a continuar en la unidad 3 y vamos a ir viendo este tema, muy interesante, por cierto, que nosotros conozcamos este tema porque va relacionado siempre con lo que hemos visto en temas anteriores. Ya vimos por ahí, nos aparecieron los possessive adjectives aquí en esta unidad 3, que era algo que ustedes manejaban, y los possessive adjectives, los possessive pronouns, están un poquito relacionados con esto. ¿Okay? Entonces vamos a aprender a diferenciarlos para que en futuros ejercicios, en especial en esta unidad 3, no nos confundamos, no tengamos problemas y lo hagamos muy bien. Entonces, pongamos mucha atención, veamos ahí los ejercicios que nos van a aparecer en la plataforma y acá, porque también traes un poquito de práctica para que veamos este tema y nos quede 100% claro. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, el tema, ya dijimos, es demonstrative pronouns, pronombres demostrativos. ¿Okay? Entonces vamos a ver la otra categoría de los pronouns. Ya veíamos que teníamos possessive pronouns, subject pronouns. Entonces hoy nos toca ver la otra categoría, que son los demonstrative pronouns, los pronombres demostrativos. ¿Okay? ¿Para qué nos van a servir los pronombres demostrativos? Bueno, son los que nos van a ayudar a más o menos mostrar dónde está localizado un objeto, dónde está localizado una persona, dónde está localizado un animal. Entonces, para eso nos van a servir, para que nosotros digamos la locación, dónde está el sujeto en nuestra oración. Entonces, ahí es donde vamos a utilizar el demonstrative pronoun, los pronombres demostrativos. Para eso nos van a servir, por eso se llaman demostrativos, porque vamos a hacerlo así, de esa manera. Vamos a demostrar dónde está localizado nuestro sujeto. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Comencemos con esto que tengo acá. A demonstrative pronoun represents a thing or things. Entonces, vamos a usar un pronombre demostrativo para representar un objeto o varios objetos, ¿ok? Porque vamos a tener aquí plural y singular. El día de ayer veíamos plural nouns. ¿Se acuerdan que veíamos cómo crear plurales? Entonces aquí vamos a ver igual, que vamos a tener singular y plural, ¿ok? Lo mismo que veíamos ayer. Ahora bien, tenemos cuatro pronouns, cuatro pronombres demostrativos que vamos a aprender a utilizar el día de hoy. Vamos a ir ahí despacito, vamos a ir viendo cada uno de ellos para que nos vayamos aprendiendo y no nos confundamos. Okay, no nos confundamos dónde los vamos a utilizar. Muy bien, vale. Vamos a comenzar con near in distance or time. Near in distance of time, o sea, lo que vamos a utilizar para hablar de un objeto o de una persona que está cerca en distancia y en tiempo. ¿Ok? Ojo con esto. Estos dos primeros que tenemos ahí son los que vamos a utilizar para hablar cuando tenemos el objeto o la persona cerca de nosotros. Near significa cerca, cercanía. Entonces, cuando haya esa cercanía en distancia o tiempo, es donde vamos a utilizar estos que tenemos. These. Ahora bien, these, el primero. These es el que vamos a utilizar
para los singulares. ¿Okay? Ojo y cuidado con esto. Porque cuando estamos haciendo los ejercicios, esto es algo que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. This es para los singulares. Y these, okay, these es el de los plurales. Entonces, vayamos viendo ahí. Estos, these, and these, son los que vamos a utilizar cuando el objeto o los objetos, ok, o las personas, animales, etcétera, en la oración, estén cerca, en distancia o en tiempo. Ahora bien, tenemos la segunda categoría, far in distance or time, lejos, en distancia o en tiempo. Aquí es lo contrario. Con estos dos nos vamos a referir cuando los objetos, el objeto, los animales, las personas estén lejos. Far significa lejos. Far in distance, o sea, están lejos de nosotros. Vamos a utilizar esas dos palabras. That, those. That para referirnos a los singulares. Those para referirnos a los plurales. Entonces, estos son los cuatro pronombres demostrativos. Pero los vamos a dividir en esas dos categorías. Near, these and these. Far, that, those. Esto es algo que nos tenemos que ir así como que memorizando. Near, these. Far, that, those. Ahora bien, aquí tenemos un poquito más de explicación. Decíamos, teníamos los singulares, these, ¿ok? These, cuando vemos ahí, el objeto está cerca. This book. ¿Okay? Tengo un objeto cerca, lo voy a agarrar. This phone, ¿ok? Tengo otro objeto, this bottle. El objeto está cerca. Ahora tenemos el singular, pero el objeto está lejos. That book. Entonces tengo un objeto lejos. Oh, that door. That window. Luego tengo los plurales. These. ¿Ahora qué? El objeto está cerca, pero es plural. ¿Ok? Ya no es this book, es these books. Aquí es donde vamos a. Que a poner en práctica el tema de ayer de los plural nouns. Entonces tenemos ahí these books. Ahora los books están lejos. Entonces, como los libros están lejos de mí, voy a decir those books. Okay, those books. Entonces, así es como vamos a utilizar estas cuatro palabritas. Cuando el objeto esté cerca, vamos a ver, cuando el objeto esté cerca de nosotros y sea singular, voy a utilizar this or this. Vamos a ver, ¿cuál voy a utilizar? Cuando el objeto esté this, perfecto, muy bien. El objeto está, es singular, muy bien, ahí está Guillermo. El objeto está singular cerca de mí, this. Ahora los objetos. Los objetos siempre están cerca de mí. Entonces voy a utilizar this or this. This. This, exacto. Ahí está. Muy bien. This. Ahora, el objeto está lejos de mí. ¿Ok? Y es un singular. Es el objeto. That or those. That. That. Exacto, that. Y ahora los objetos están lejos. That or those. 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 Ahí está. Pronunciamos la palabra como que tenga la E, ¿no? Those. Those. Ahí está. Muy bien. Perfecto. ¿Ven? Eso es lo que tenemos que irnos aprendiendo. Lo que tenemos que ir diferenciando para que al momento de realizar los ejercicios lo sepamos hacer. Entonces, tenemos ahí. Demonstrative pronouns. Ahora, tenemos ahí también la estructura para crear
Y ahora crear esas oraciones con los plural nouns. Ahí voy a poner en práctica el tema de ayer de los plural nouns. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? La oración, la estructura va a ser demonstrative pronoun, ¿ok? Demonstrative pronoun más el verbo. ¿Ok? Demonstrative pronoun más el verbo. This is a red pen. This is a red pen. Ahí está el verbo to be. Ahí estoy utilizando el verbo to be. These are blue pens. These are. Demonstrative pronoun más el verbo. O nos dice ahí, hay una excepción que podemos hacer. Y es que solo sea el demonstrative pronoun. No voy a utilizar un verbo. ¿Cómo? Do you want this? Do you want this? Do you want that? Do you want those? Ahí no estoy utilizando ningún verbo. Ni siquiera el verbo to be. Entonces tenemos dos maneras. La primera que sea un demonstrative pronoun más un verbo. O simplemente el demonstrative pronoun. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces. Acá tenemos algunos ejemplos de esas oraciones que yo les estaba diciendo. This tastes good. Have you seen this? These are bad times. Do you like this? Cuando estemos pronunciando, tenemos que hacer el énfasis. This tastes good. Have you seen this? These are bad times. Do you like this? Ahora tengo ahí con that. Look at that. That is beautiful. Those were the days. Can you see those? This is heavier than that. These are bigger than those. Entonces, y ahí tenemos en las imágenes un poquito más de lo que estábamos hablando. Singular con de cerca. Voy a decir, this is my friend. Ahora plural, pero siempre están cerca de mí. These are my friends. Singular, pero ahora la niña está lejos, nuestra amiga está lejos. Entonces voy a decir, that is my friend. Ahora mis amigos, those are my friends. Entonces, ahí tenemos el uso de los demonstrative pronouns, los cuatro demonstrative pronouns. These, that, these, those. ¿Ok? Muy bien. Vamos a practicar un poquito. Vamos a practicar lo que vimos. Ahora bien, tengo aquí unas oraciones para que practiquemos. Ahí tenemos is a bird, is a book, is a pencil, is a backpack, is a pen, is a bottle, is a ball, is an apple. Pongamos atención a la manito, ¿okay? La manito nos está diciendo la posición. Por ejemplo, la primera manito podemos ver que está apuntando al pajarito, pero está un poco lejos. Entonces, voy a utilizar this or that. Ahí está, Daniela dice that. Natalie, ¿me dice? That. That, that. Entonces, todos estamos de acuerdo que vamos a utilizar that is a bird. Perfecto. Ahora tengo is a book. Entonces vemos ahí que nos está apuntando al libro y nos está dando a entender qué libro se acerca. Entonces, ¿cuál voy a utilizar? This. This is a book. This is a book. Muy bien. Hagamos la número 3. Vamos a ver. ¿Cuál voy a utilizar? This or that? That. Right. That is a pencil. That. Muy bien, Guillermo. Muy bien, chicos. A ver, la número 4. Vamos a ver, vamos a ver.
Vamos a pedir participantes para que vayamos ahí participando. Vamos a ver, Lisette. Voy a decir this or that en la número 4. Vamos a ver. Vamos a ver, Lisette. Voy a decir this or that. ¿En pencil? En, no, is a backpack, la número 4. This. Vamos a ver, nos están apuntando a la backpack. Ahora, ¿está lejos o está cerca? Ah, ok. That. Ah, muy bien, está lejos. Entonces voy a decir, that is a backpack. Muy okay. Bien, muy bien. No hay problema, vamos ahí. Fijémonos en la manita, fijémonos siempre. Vamos a ver, le vamos a pedir ayuda. Ah, vamos a ver otro. Para que nos ayude a hacer la número 5. Is a pen. Vamos a ver. Steven, voy a decir this o that en la número 5. Vamos a ver. Vamos a ver, Steven. ¿Será this o será that? Vamos a ver. Veamos ahí la posición de la manito. Nos está diciendo que está cerca. ¿Ok? Que está cerca. Entonces voy a utilizar this o voy a utilizar that. Vamos a ver. Vamos a ver, Stevens. ¿De cuál figura, perdón? La número 5. Vamos con la número 5. Entonces voy a decir this o voy a decir that. ¿Cuál voy a decir, Steven? Vamos a ver. ¿Podemos decir? Ah, muy bien, ahí está, gracias. Entonces voy a decir, this is a pen. Muy bien, perfecto, this is a pen. Vamos a ver, Josué, en la número 6, ¿qué voy a decir? This o that? This. This, muy bien, this is a bottle. Perfecto. Vamos a ver, Diana. En la número 7, ¿voy a decir this or voy a decir that? That is a ball. Eso, muy bien. That is a ball. Perfecto. Y la última, la número 8. Vamos a ver. Carlos, ¿voy a decir this o voy a decir that? ¿Cuál será? Vamos a ver. Veamos la posición de la manito. Está diciendo que la manzana está cerca de nosotros. Entonces voy a decir this o voy a decir that. Vamos a ver, Carlos. ¿Cuál será? ¿Cuál de los dos demonstrative pronouns será el que voy a utilizar en esta oración? This. Eso, muy bien. Entonces voy a decir this is an apple. Ahí está, this is an apple. Perfecto, muy bien. Ahí está, ya practicamos this or that. Vamos a ver, hagamos otra práctica. Muy bien. Aquí las tenemos otra vez. Ahí podemos ver las imágenes. Vamos a ver, la número 1 is my computer. Entonces, ¿será this o será this or that or those? Vamos a ver. En la is my computer. Is my computer. ¿Será que la computer está cerca o está lejos? Vamos a ver. This Muy is bien. My computer. Perfecto. This is my computer. Ahí está, Daniela. Ahí está. Muy bien. This is my computer. Perfecto, Guillermo. Vamos a ver. Luego tengo bananas are delicious. Ok. Bananas are delicious. ¿Cuál será? Vamos a ver. ¿Será that, those, these, or these? ¿Cuál será? Bananas are delicious. Muy bien. ¿Cuál será? A ver, me dicen, ah, those. Ahí está. Those bananas are delicious. Perfecto. Delicious. Muy bien. Luego tengo, flowers are beautiful. Flowers are beautiful. Entonces, ¿será that? ¿Será those? These or those? Those flowers are beautiful. Muy bien. Porque están. Those flowers are beautiful. Perfecto. Luego tengo are
my sunglasses. Entonces, are my sunglasses. ¿Será que ahí es plural cuando digo sunglasses, lentes de sol? ¿O será singular? Vamos a ver, ¿cómo será? My sunglasses. No, porque es are. These are my sunglasses. Muy bien. Ahí está la controversia, ¿no? Teníamos are, ya dijimos la regla del verb to be. Cuando tengamos el verb to be are, significa plural. These are my sunglasses. Luego tenemos, is a fast tiger. Is a fast tiger. Será this, that, those, these. ¿Cuál será? Is a fast tiger. Vamos a ver, ¿cuál será? That. Ahí está. That is a fast tiger. Muy bien. That is a fast tiger. Vamos al otro lado. Tenemos ahí, is a world map. World map. Tengo is. Desde que ya tengo is, yo ya sé que es singular. Entonces, ¿será this o será that? This. ¿Será this? ¿Está cerca de nosotros? That. El mapa está de lejos. Ahí nos tenemos que nos están apuntando. Muy bien, ahí está Daniela Guillermo. That is a world map. That is a world map. Lo tenemos ahí. Is her bed. Is her bed. Entonces, como tengo is, ya sé que es singular. Entonces, ¿será this o será that? Vamos a ver. Veamos la flechita. ¿Nos está apuntando que está lejos o que está cerca de nosotros ese objeto, la cama? ¿Será que está lejos o está cerca? That. A ver, Diana me dice that. Entonces, ¿está lejos de nosotros? Si es así, tengo que decir that is her bed. O this is her bed, si creemos que está cerca de nosotros. Muy bien. A spider is dangerous. Uy, a spider is dangerous. Será this spider, that spider. Ah, muy bien. This, ahí está. This spider is dangerous. Okay. Are big hippos. Okay. Big hippos. Y como tengo are, ya sé que estoy hablando plural. Entonces era these o those. Me dicen these, me dicen those. Muy bien. Those are big hippos. O ahí me estaba diciendo Daniela que también puede ser these. Pero vamos a ver cómo lo interpretamos, ¿no? ¿Qué puede ser? Those are big hippos. These are big hippos. Y la última. Matt is old. Entonces, ¿será this o será that? ¿Qué será? This. This. Ahí está. This Matt is old. Perfect. Muy bien. Buena práctica. Ahí está. Gracias, Wendy. This Matt is old. Ok, vamos a recordar. Hagamos un pequeño recordatorio de lo que estábamos hablando. Aquí, muy bien. Teníamos o tenemos, no teníamos, porque no es pasado, es presente. Tenemos cuatro demonstrative pronouns. Tenemos cuatro pronombres demostrativos. Dos y dos. Dos que vamos a utilizar near in distance. Near in distance significa que está cerca. En distancia o en tiempo. Entonces, para el near, voy a utilizar this si es singular, this si es plural. Luego tengo los otros dos, que son cuando los objetos o el objeto far in distance, esté far in distance, o sea, lejos en distancia o en tiempo. Entonces, para referirnos
a eso, vamos a utilizar that, si es singular, those, si es plural. This, that, singular. This, para el objeto que esté cerca. That, para el objeto que está lejos. These, those. These, cuando los objetos estén cerca. Those, cuando los objetos estén lejos. Entonces, esas son las cuatro palabras mágicas que tenemos que irnos aprendiendo. Recordemos eso. ¿Okay? Eso es lo que nos tenemos que ir como viendo. Y para formar la oración, tengo dos formas. Decíamos que teníamos dos formas. Podría ser el demonstrative pronoun plus the verb más el verbo. O by itself. ¿Ok? By itself quiere decir solo el demonstrative pronoun sin verbo. Cualquiera de las dos formas está muy bien. Y recordemos, this book significa que está cerca. Y es un libro. These books, los objetos están cerca, plural. That book, el libro está lejos. Those books, los libros están lejos de nosotros. Entonces, esto es lo que tenemos que irnos ahí practicando. Y es lo que vamos a practicar, ¿ok? Es lo que vamos a practicar, porque ahí en la plataforma tenemos ejercicios que es sobre esto. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre el uso de esos demonstrative pronouns? ¿Ok? ¿O ha quedado claro? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo? ¿O repetimos alguna explicación? No sé. Vamos a ver. ¿Cómo vamos? Cuéntenme cómo sienten el tema. ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿Lo vamos entendiendo? Cuéntenme un poquito. ¿Cómo les va? Vamos a ver. Por la práctica de los ejercicios, pues voy a decir que vamos bien, porque vamos entendiendo. Esto es lo que tenemos que ir memorizando, este cuadrito. ¿Okay? This, that, singular. These, those, plural. This, cerca. That, lejos. This, cerca, those, lejos. Esas, así. Esas cuatro palabras son las que tenemos que ir ahí viendo. Muy bien. Entonces, vamos a ir a trabajar a la plataforma y nos vamos a ir a los demonstrative pronouns. Aquí tenemos un video, ¿ok? Un video donde Eunice nos va a seguir contando sobre los demonstrative pronouns. Ahí está, miren. This, that, these, those. Ahí ella nos va a poner ejemplos y nos va a explicar más sobre esto. Luego, tenemos ahí un test, right? Un test sobre demonstrative pronouns que tenemos que ir ahí completando. Luego, tenemos, ahí está, plural nouns, que es lo que ya tuvimos que haber hecho, ¿ok? Plural nouns. Y luego tenemos classroom objects. Entonces, hasta acá tendríamos que estar ya, el día de hoy. El día de hoy tenemos que llegar hasta acá, hasta lo que dice Classroom Objects Vocabulary, ¿ok? Entonces, hasta aquí tenemos que estar. Y la próxima semana, el tema de la próxima semana es este, Prepositions, ¿ok? Para culminar la unidad 3. Entonces, hasta Classroom Objects Vocabulary, hasta acá, tendríamos que estar ya listos nosotros aquí, ¿ok? Vamos a la plataforma y trabajemos ahí, ¿ok? Les voy a colocar siempre aquí la presentación para que la vean ahí ustedes, ¿ok? Y la tengan en cuenta. Entonces, lleguemos hasta lo que dice Classroom Objects, ¿ok? Classroom Objects. La voy a colocar por acá. Acá está. Muy bien. Ahí está. Se las colocaré por acá para que lo recordemos. En especial esto. En especial esto, ¿ok? Entonces, vayamos a la plataforma y trabajemos, ¿ok? Trabajemos. Ya saben, cualquier consulta, cualquier duda, pues me la hacen saber. Aquí estoy. Quiero que lleguen hasta donde dice Classroom Objects Vocabulary. Creo
yo quiero que lleguen hasta ahí para que la próxima semana culminemos, o si quieren avanzar hasta prepositions, lo pueden hacer también.
si me daba alguna.
Muy bien. Luego vamos con los demonstrative pronouns. Espero que hayamos llegado hasta el ejercicio y hayamos terminado. Recordemos que nos pusimos en la meta de llegar hasta el Classroom Objects Vocabulary. ¿Okay? Porque el día de ayer pues hicimos possessive adjectives, okay, possessive pronouns, y hoy vamos con los demonstrative pronouns, these, that, these, those, que tenían ustedes en los ejercicios. Y el día lunes, okay, el día lunes, vamos a ver el otro tema que nos aparece ahí al final de la unidad 3, prepositions of place in, on, at. Ese va a ser el tema que vamos a ver el día lunes y con el que vamos a concluir la unidad número 3, ¿ok? Ustedes ya pueden ir ahí chequeando en la plataforma de qué se trata el tema, qué vamos a ir viendo, con qué nos vamos a encontrar, todos los detalles. Ustedes ya los pueden ir ahí viendo en la plataforma si quieren durante el fin de semana también avanzar. Y si, digamos, nos faltan algunos ejercicios, durante el fin de semana los podemos ir ahí haciendo, ¿ok? Recordemos que el día de mañana viernes, no tenemos clase, ¿ok? No tenemos clase de refuerzo, sino que la vamos a tener el día lunes. Y el día lunes con el tema prepositions in, on, at, vamos a concluir la unidad 3. Entonces, la meta es que para el fin de semana tuve que haber yo ya llegado hasta donde dice Classroom Objects Vocabulary, que ¿okay? Hasta esa parte de los ejercicios que tenemos en esta unidad 3. ¿De acuerdo? Pongámonos la meta y recordemos que hay ejercicios que los podemos hacer cuantas veces querramos. Podemos ir ahí haciendo los ejercicios si queremos seguir avanzando. Queremos hacer ya, por ejemplo, los ejercicios de preposition, pues ustedes ahí se hacen su ritmo y ustedes el día lunes solo refuerzan un poquito el tema, si así lo desean. ¿Ok? Y si no, pues lleguemos hasta Classroom Objects Vocabulary. Y ya el día lunes concluimos con el tema de las prepositions y ahí vamos bien, ¿ok? Entonces yo mañana temprano les voy a enviar la presentación, les voy a enviar la grabación de la clase, de la explicación de esto, de demonstrative pronouns, para que los tengamos ahí con nosotros. Hagamos los ejercicios si quieren, ¿okay? Si quieren hacer los ejercicios el día de mañana. Y el día lunes nos vamos a ver con el tema de prepositions in, on, at, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, no sé si tienen alguna consulta o alguna última duda antes de dar por concluida la clase. No sé si tuviera algún problema, por ejemplo, con algún ejercicio en la plataforma o todo bien por ahora, todo ha ido fluyendo bien, no han tenido mayor inconveniente con los ejercicios o con la plataforma. Muy bien, gracias, Diana. Me dice ahí todo bien por ahora. Qué bueno, qué bueno. Imagino que va fluyendo muy bien y ya con esta explicación, de nada, Daniela. Qué bueno que vaya todo bien. Y creo que con esta explicación de los demonstratives, pues ya pudimos haber hecho los ejercicios y nos quedaba ahí todavía alguna duda. Y con el video también de apoyo que tenemos ahí en la plataforma, ha quedado muy bien. Ok, gracias. Muy bien. Ahí Wendy me dice todo bien. Qué bueno, qué bueno. Okay, qué bueno que vamos entendiendo. Qué bueno que vamos avanzando. Recordemos que ahí la meta será que ya para el día lunes la unidad 3 tiene que estar completa, ¿ok? Completa y que tuvimos que haber terminado. Gracias. Ahí también Lisette me dice todo bien. Gracias, gracias. Bueno, bueno, bueno. Entonces la meta que nos tenemos que poner y que proponer es que para el día lunes tenemos que tener concluida la unidad número 3, ¿ok? Entonces avancemos mañana, el fin de semana que tal vez estemos un poquito más libres, podemos avanzar un poquito más, si nos hemos quedado ahí un poco atrasaditos en la unidad 3, y pongámonos la meta de llegar hasta Classroom Objects, y ahí nos digo. Muy bien, ahí me dice Diana una pequeña duda. A ver, Diana, ¿cuál es la duda? Vamos a ver si tenemos la respuesta ahí. Ahí, dígame la duda, me escribe o me lo la diferencia de la pronunciación, ¿de cuáles? ¿De los textos de demonstrative pronouns que tenemos aquí? Diana, de eso me imagino que se está refiriendo, a esa pronunciación. De los demonstrative pronouns. Ah, ajá, muy bien.
de this y these. Muy bien, vamos a ver. La pronunciación de this. Vamos a notar que yo no coloco mi lengua delante de los dientes. No, digo this, this. Ahora bien, cuando es el plural, ¿qué hago yo? This, this. Hago como un sonido de una D. Entonces, si es singular, this, this. Si es plural, this, this. ¿Ok? Hago así, como this, colocando mi lengua en medio de los dientes. This, this. This, this. ¿Ok? Ahí está como la más. This, no voy a poner la lengua en medio de los dientes. This, sí, this. Ah, ok, muy bien, Diana. Excelente pregunta, excelente pregunta. Perfecto, perfecto. Entonces, ahí ya saben, me escriben cualquier duda, cualquier cosa que quieran ahí sobre el tema, me avisan. Yo mañana tempranito les envío la clase y les envío la explicación, ¿de acuerdo? Entonces, pongámonos la meta que para el día lunes tuvimos que haber concluido con éxito la unidad 3, ¿de acuerdo? Pongámonos esa meta en nuestra mente. Perfecto. Entonces, si hay alguna otra duda o consulta, pues ahí me escriben y me hacen saber, ¿ok? Por ahora, pues damos por concluida la clase y nos vemos el día lunes con el tema prepositions, ¿ok? Con el tema de prepositions y concluimos la unidad 3, ¿ok? Perfecto. Entonces, ahí pendiente de lo que les enviaré mañana, de la grabación y la PPT. Y pues nos vemos la próxima semana. Que tengan bonita noche. Cuídense. Buenas noches a todos.